trail of builder's veil to give us passage there, so we can't reach the sky. And we don't need any more failure, 'cause there is human tragedy, it's written everywhere. We are all too young to die. Noche vamos a ver la final de los 99 kilos y por fin vamos a ver un español, a Lorenzo Carrió, que a ver si no tanta suerte de conseguir la medalla de oro, por lo menos de parar una buena actuación. Así que vamos a ver en primer lugar la actuación en el grupo B, que se ha disputado esta tarde, de Lorenzo Carrió. Que vaya suerte. ¿Cómo lo tiene? Pues él debe de por lo menos intentar batir sus marcas, su récord de España, y situarse de la mitad para arriba. Bueno, estaremos fijándonos en ello y a ver también si habrá más récords del mundo que cae esta noche en la Autofelia. Pues ahí le tienen, este es Lorenzo Carrió, Georgia World Congress Center de la ciudad de Atlanta. Y este hombre, José Miguel, ¿qué podemos esperar de la actuación de Lorenzo? Comentabas tú que, bueno, por lo menos mejorar los récords de España que él tiene. Seguro. Difícil que entren las medallas, ¿no? Bastante difícil que entren las medallas, pero viendo este primer intento con 160 kilos, seguro que caerá algún récord de España. Entonces, Gabriel González, director técnico de la Federación Española. Pues Lorenzo Carrió, que va a comenzar con 160 kilos. Muy bien, muy bien. Yo lo he visto, muy bien. Impresionante, está muy fuerte Lorenzo hoy. Estupendo, el inicio de Lorenzo Carrió, 160 kilos, este valenciano de Alcira, de tan solo 23 años, 15 veces internacional con el equipo español y 84 récord de España. Es el número uno quizá de la halterofilia española. Sí, de hecho es el único español que está representándonos en Atlanta. Pues ahí le tienen, Lorenzo Carrió, que con 160 kilos ha pasado con sobresaliente la primera tentativa. Ahí vamos a ver el segundo intento de Lorenzo Carrió. Son, creo que 165 kilos. Ahí tienen 160 kilos. Ese círculo blanco significa que fue válido el intento de este hombre, que va a intentar los 165, y vamos a ver si tiene suerte, porque su marca en la arrancada. Gabriel dándole las últimas indicaciones. Vamos a ver, Lorenzo. Atención, por tanto, 165 kilos para Lorenzo Carrió. Aunque parece que también lo va a conseguir, ahí está. Sí, sí, sí. Hoy está 65 kilos, te comentaba José Miguel, ¿cuál es la marca que tiene Lorenzo, el récord de España? El récord de España son 165 kilos y medio, conseguidos exactamente hace un mes en Valencia, durante los campeonatos de España. Pero hoy ese récord se va a borrar, porque está muy fuerte. En el sitio, lo ha hecho en el sitio, tiene una técnica excepcional, muy seguro. Esperemos que tenga envidia Lorenzo de los récords que se están consiguiendo y él por lo menos bata el récord nacional, un hombre que esta es su primera participación en unos Juegos Olímpicos. A ver si tiene suerte en este grupo B, que Lorenzo Carrió nos pueda deparar una buena actuación. Vamos a ver el tercer intento, tercer y último en la arrancada. Con 167 kilos y medio, sería nuevo récord de España, absoluto. Un hombre que ha dado la báscula 98,600 gramos. Muy bien, peso muy bueno. Los gritos de ánimo del entrenador cubano. Sí, Gabriel González, el director técnico. Atención, por tanto, porque sería nuevo récord de España, nuevo récord nacional para Lorenzo Carrió. Ah, está muy fácil, 165 muy bien, kilos. 67 y medio. 167 y medio. Nuevo récord de España. 165 fue la segunda tentativa, por tanto, nuevo récord de España y lo tienen a alegría para Lorenzo Carrió. Y además muy fácil, has podido ver que muy fácil ese intento, muy bien. Le pedía, decía que hoy tenía fuerza para 170. Ahí tienen una repetición del rostro de Lorenzo Carrió en pleno esfuerzo. Muy fácil, muy fácil. Pues nuevo récord nacional, 167 kilos y medio para este valenciano de Alcira. La alegría de Lorenzo Carrió, el salto posterior ha batido el récord de España y le va a dejar pues la tercera posición momentáneamente en la arrancada. Importante, ahí tienen la clasificación, empatado con el egipcio Tarwat Bentari, pero en tercera posición por mayor peso corporal. Por mayor peso corporal. A
Vamos a ver si tiene suerte en el dos tiempos. Vamos a ver. Parece que está fuerte, Lorenzo. Se le ve muy fuerte. Los tres intentos han sido en el sitio. Apenas se ha movido, se ha desplazado. Con una técnica muy buena. Vamos a ver. Primer intento con 200 kilos. Un hombre que has tenido tú pues vigilado de cerca. Sí, bueno, yo trabajo con Gaby González, con el equipo nacional. Por eso digo que se nota la mano de nuestro comentarista José Miguel Fernández. Ahí tienen el rostro de Gabriel González. Gabriel González y 200 kilos, que es la primera tentativa en el dos tiempos que va a intentar este concentrado hombre, Lorenzo Carrió. Muy bien, por momento la cargada estupendamente. Vamos a ver el jerk. Muy fácil. Fenomenal también el jerk. Muy fácil. Y acaba de batir un nuevo récord de España en total olímpico. Con 367 y medio. Pero se le ve muy fácil. Se le ve muy fuerte, muy concentrado a Lorenzo. Lorenzo es un gran competidor. Se viene arriba en las grandes competiciones. Vamos a ver si tiene suerte. El alcireño Lorenzo Carrió ha sido proclamado nuevo presidente de la Federación de Halterofilia de la Comunidad Valenciana, en sustitución de José Antonio Gómez. Carrió ha mostrado su satisfacción por su nuevo cargo. Pues la verdad es que estaba muy ilusionado en el cargo de presidente de la Federación de Halterofilia de la Comunidad Valenciana. El nuevo dirigente se muestra muy ilusionado con su elección y ha presentado un programa para potenciar el deporte de las pesas y en especial a los jóvenes que se han iniciado en esta modalidad deportiva. El deporte de la halterofilia es un deporte olímpico, es el deporte de la fuerza por excelencia. Y aixina anem a vendre o a tots els sponsors que estiguen dispostos a col·laborar en la Federació d'Halterofília de la Comunitat Valenciana. La idea és promocionar-lo des de la base. Anem a treballar en les escoles deportives de tota la Comunitat Valenciana, estic en contacte amb tots els entrenadors i la idea és inclús millorar els resultats actuals, que són ja molt bons perquè siguin campions d'Espanya en totes les categories. El nuevo presidente fue el primer atleta español que levantó 200 kilos en dos tiempos. Ha sido internacional y olímpico en Atlanta 96. Lorenzo Carrió es el único medallista español masculino hasta la fecha en un campeonato mundial absoluto. Medalla de bronce en la modalidad de arrancada de Chiang Mai, Tailandia en el 97. Consiguió 17 años consecutivos el título de campeón de España desde el 88 hasta el 2004, ambos inclusive. Batió todos los récords nacionales dentro de su categoría y fue el primer atleta español en superar la barrera de los 200 kilos en la modalidad de dos tiempos en China en el 95, siendo el único atleta representante de halterofilia española en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96. Por otra parte, el pabellón municipal de halterofilia Julián Perea de Alcira acogió el trofeo de Navidad. Con una numerosa participación de jóvenes deportistas, los de Alcira compitieron contra miembros del club de halterofilia Aldaya en la última prueba del calendario de competiciones del 2014. El club de halterofilia Alcira finaliza así la presente temporada con su equipo a pleno rendimiento. Ha sido todo un éxito el trofeo Nadal 2014 Ciutat d'Alcira. I han tingut participació d'alçadors d'ací de la ciutat d'Alcira i alçadors convidats que han vingut d'Aldaya, del club d'halterofilia d'Aldaya. Primerament han fet una exhibició els més menuts per al que és l'aprenentatge de l'execució del moviment tècnic tant en la modalitat d'arrencada com en la de dos temps i seguidament hem fet el que és la competició
de kilos. Y la veritat és que ha sigut tot un èxit. Hem tingut la millor marca per part de l'alçador de l'Alzira, Karen Abacián, i la segon millor marca l'ha fet l'alçador del club d'alterofilia Aldaya, Ismael, que també és un gran alçador, que ha aconseguit alçar 135 quilos. O sigui, que ha sigut molt bon campionat per a ficar la guinda de l'any 2014, que ha sigut un any replè d'èxits. Karen Abacián logró la mejor marca del campeonato y en esta ocasión levantó 87 quilos en arrancada y 110 quilos en dos tiempos, sumando 197 quilos en total olímpico. Compitiendo en la categoría de hasta 69 quilos de peso corporal, Karen sigue incrementando sus registros, consiguiendo alcanzar 6 kilogramos más que en el campeonato nacional sub-17, donde realizó la segunda mejor marca de España dentro de su categoría. La mejor marca sub-15 la realizó el joven Naiden Taneb, que consiguió levantar 53 kilos en arrancada, 67 kilos en dos tiempos y en total olímpico 120 kilos. Carrió destaca los buenos resultados obtenidos por deportistas de la federación y reclama el apoyo económico de las instituciones. Tenemos una situación muy buena en cuanto a resultados y un poco precaria en cuanto a la economía de la federación, perquè les entitats no estan col·laborant tot el que ens agradaria que col·laboraren, tant entitats privades com entitats públiques, però anem a fer un esforç perquè, igual que així en l'Ajuntament d'Alzira ens van a donar un bon suport per a aquest any 2015, esperem al resto de pobles de la Comunitat Valenciana que també apoyen el deport de l'halterofilia. L'halterofilia o levantamiento de pesas consiste en el levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, los cuales determinan el peso final que se levanta. Jo crec que fa falta que la gent conega l'halterofilia i que la gent s'arrima a gimnasios i els entrenadors s'apropen també a les escoles i donen a conèixer el que és el nostre deport. Perquè igual que la gent coneix el futbol, coneix el bàsquet, coneix els deports d'equip, que conega també els deports olímpics, els deports individuals, i ojalà que coneguin el nostre deport de l'halterofilia i tinguem moltíssima participació. Se dice de la halterofilia que es el más genuino deporte de fuerza, pero además exige gran destreza y una óptima actitud. Attention, everlasting peace.